Refaccionarias Jomar, para ahorrar la mejor parte. Presenta. Bienvenidos sean a tu programa Lucha Libre TV, el arte del pancracio. Como todos los viernes a las 2 de la tarde, feliz año a todos, feliz 2021. Acabamos de pasar justamente 2 semanas enfocados y enfrascados en las actividades cotidianas de año con año. Solamente que, bueno, en esta situación, como lo hemos platicado en nuestros últimos programas, nos ha estado atosigando esta situación de salud, que pues bien se ha dicho, ya al menos pasamos el año, estamos bien, esperando que ustedes estén bien también de salud. Aquí con el gusto de siempre los saludamos. Así es que, pues bienvenidos a esta primera emisión de tu programa, hoy precisamente primero de enero de este 2021. Y bien, ¿qué más hacerlo en compañía de dos personajes que han estado vinculados en la lucha libre por mucho tiempo y platicarles parte de su vida, parte de su historia, y no sin antes darles la bienvenida a ellos y agradecerles que estén aquí, Viclara, referee. Gracias. Y Ángel Dorado Jr., que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido aquí a tu programa y que pues nos hayan permitido pues salir de estas fiestas, de estos días de familia. Pues feliz año, ¿cómo les fue primeramente? No, pues primero que nada, feliz año para todos. Muy bien, ahí en compañía de la familia, disfrutando ahí lo que es la compañía con la familia, reunión familiar, con su sana distancia, todas sus debidas precauciones. Y pues muy bien, gracias a Dios que terminamos este año bien, con salud. Y que pues vamos a ver qué nos depara ahora este 2021. Vi Clara, ¿cómo te fue en la fiesta? Así es, señor, pues bastante bien, gracias a Dios. ¿No vienes desvelado, Vi Clara? No, señor, no. Vengo muy bien. Exactamente, de trabajo. No, pues feliz año a todos y que el año en curso esté mucho mejor, ¿verdad? Y fue una experiencia fuerte para todos en 2020, pero primero de Dios vamos a todos. Viglar es uno de los referees que tuvo actividad dentro de esta zona del poniente de la ciudad, justamente muy cercano de las instalaciones de tu Antena 10. Y donde durante algún tiempo impartió justicia en algunas arenas, como es la Arena San Martín, la Arena del Halcón, el mismo el Jaguar. Y es una parte muy importante dentro de esta actividad. Poco presentado en medios de comunicación, poco difundido su trabajo. Yo lo conozco ya desde hace muchos años. Y pues la verdad a mí siempre me ha parecido una persona pues muy justa dentro de esos menesteres de pues, la impartición de justicia. Pero platícanos un poco para que los televidentes que nos están ahorita, pues están prácticamente algunos despertando y algunos otros conviviendo con la lucha libre, pues conozcan un poquito de tu carrera, Vi Clara. Pues mire, tenemos más o menos aproximadamente unos 22 años más o menos, buen tiempo conociendo gente del medio. Yo siempre tuve el gusanito de ser parte de la lucha. No sabía yo si luchador o referee, pero se me dio porque yo jugando de niño con los monitos, yo tenía un monito particular y ese supuestamente era un referee, y de ahí me nació el gusto. Y a mí de los referees de aquellos años, pues bueno, yo ya estaba grandecillo, pues era, ya había fallecido Eddie Palau, el Guado Rangel, todos ellos. Se me grabó un poquito, me dan la oportunidad. Y cabe la situación que conocía el señor Ciclón Tomar, también que lo he conocido de aquí, de Tiquín, en Canadá. Él fue el que me empezó a motivar. Otro también fue también el Pocarito Reyes, también, un luchador. Ramírez, Pocarito Ramírez. Ramírez, sí, cierto. Acaba de fallecer hace diciembre. En diciembre falleció, sí, en diciembre. El Pocarito, él también me alentó mucho, y hubo también un personaje, el Cadete Ruiz, pero los que me calaron, los que me enseñaron más o menos, pues, o sea, lo que debe ser, humildemente, fue La Llorona y Santos el Norteño. Y en esos tiempos yo conocí a un amigo, padre de aquí, del invitado también, el señor del Dorado, señor, él mismo me dio mucho la mano, bastante. Y ellos me enseñaron a que yo respetara la lucha, que si me gustaba tenía que respetarla. Y es lo que hemos hecho a raíz de ese tiempo, ¿verdad? Lo más que se pueda, darle respeto. Porque la lucha libre para muchos, y para ustedes saben, la queremos demasiado, que a veces nos da coraje lo que hacen otros, la destroza.
Ángel Dorado pertenece a un núcleo de luchadores, es prácticamente la tercera generación. Su abuelo fue un excelente luchador del norte de la República, hijo del Ángel Dorado primero y sobrino del Ángel Dorado segundo. Y también dentro de esas ramificaciones de familia que se da, mi compadre ya desaparecido, el Coyote Junior, y gente pues que también desciende de él, como es Pedro Navajas. ¿Cómo te sientes ante esta pues gran camada de luchadores? Como que es tu familia, es una responsabilidad muy fuerte porque tú prácticamente eres el junior, aunque ya tienes mucho camino recorrido, comenzaste muy muy jovencito. Así es, pues ya 22 años ya en la lucha libre. Me recordamos el año pasado, hice un festejo de 20 años, de 20 aniversario en el Arena Coliseo, pero todos sabemos que en ese ambiente ya tengo más tiempo. Como tú lo mencionas, por mi familia. Mi abuelo desde el Enconi Infernal, de la etapa de la Monumental Monterrey, y después pues mi padre. Sí, es una responsabilidad muy fuerte, muy grande, porque a las arenas a donde yo voy, cuando es nuevo, que voy por primera vez, muchos, oye, yo conocí a tu papá, yo conocí a tu abuelo, ellos luchaban así, ellos luchaban así. Entonces ellos esperan ver algo más de lo que tú vas, de lo que ellos hacían. Entonces la responsabilidad sí sobrecae, porque estás cargando el nombre de toda la familia en ese momento. Y sin lugar a dudas, obviamente, el estilo de lucha ha cambiado. Tu estilo de lucha, pues sí, es muy diferente, porque lógicamente tú eres un poco más dentro de lo aéreo, pero también respetando las bases de la lucha libre. Hay una parte también que es muy importante, creo yo, Ángel Dorado Junior, de donde también justamente nació el personaje y donde naciste luchísticamente, que es la Arena del Halcón. Uh-huh. Y justamente el año pasado, el maestro Genaro Saul Reyes, que fue uno de los promotores de aquella época y que a ti te tocó estar, pues ahí prácticamente saliste, ¿no? De esa escuela. Sí, ahí él me dio la oportunidad de hacer mis primeras luchas, a la par de en paz descanse, David Valdés. David Valdés en aquel tiempo también tenía lo que era la 10 de marzo, la Casa del Boxeador. Despuésito de que ya debutó en el Halcón, oficialmente, empiezo ya a trabajar en todas estas arenitas. Pasadito después el tiempo, ya inicia la Arena Jaguar, que ya también tiene 20 años. Así es. A mí me tocó inaugurar la primera función, ahí junto con los Valdés y toda la camada que estábamos en aquel tiempo. Pero sí, el Halcón, el licenciado Genaro Saúl, fue el que me aventó el empujón y que me mandaba a entrenar, por ejemplo, con Chucho Villa al gimnasio El Tauro. E incluso ahí en la misma Arena del Halcón entrenábamos con el Rey Tigre, en paz descanse también. Él nos los ponía ahí, el licenciado Genaro Saúl. Y nos mandaba a las clases con Centurión, con Chucho Villa, perdón, ahí al Tauro. Entonces, cuando el profesor Chucho Villa hacía las pruebas para las licencias, yo ya las hacía como si fuera un entrenamiento normal. Pero es gracias al licenciado Genaro, que fue el que me dio la oportunidad y el empujón para estar aquí en este ambiente. La Arena Halcón también es un semillero de grandes luchadores y enfocado a apoyar mucho al entorno de la arena, que es justamente acá por la colonia de la Croqui, colonias aledañas. Y también Villara también ha estado por ahí participando, aunque pues no iniciaste o tuviste más desempeño como referee en la Arena San Martín. ¿Cómo haces esa comparación a funciones que se vivían en aquel entonces a como actualmente se viven? Bueno, la Arena San Martín ya no existe, sí, bueno, pero el Halcón todavía, al menos a principios de este 2020, existió la arena. Sí, cómo no. Bueno, yo recuerdo que ahí en la Arena Halcón, aquí en la Cruzada, no vas a mentir, él hacía un tipo anuario, antes de que acabara el año, le entregaba unas hojitas, ¿te acuerdas? Unas hojitas que entregaba él, que para que le pusieran cuál era la mejor lucha del año. Una encuesta. Ah, sí, la encuesta. La encuesta, perdón, sí. Y eso era muy importante porque era, que yo me acuerde, era de las pocas áreas, o la única, vamos a decir así, que ese tipo de dinámica. De evento, de dinámica, algo así, era muy padre. Aparte del señor, era muy respetuoso en sus funciones. Él quería que la gente luchara como debe de ser. Una persona muy celosa, el licenciado Saúl, que tuve la oportunidad de conocerlo, y todavía vive. Yo referí un poco ahí, en la época de él, ya referí más tiempo con otras personas. Sí, que otras promotorías sí, dentro de eso. Sí, Escobedo, entre uno de ellos, el señor Ernesto Reina también, buen promotor también, ya para descanse.
Y estuvimos ahí con la gente también, ¿no? Últimamente con Ronaldinho. Con Ronaldinho y con la gente que ha pasado por ahí. Con Gabriel también estuvo ahí, Gabriel Martínez. Martínez. También, y también estuvo un tiempo ahí también. Y hablando de eso, también hubo otra vez que marcó algo para mí importante. Me fascinó ese momento. Esos momentos en la arena que también tuvo aquí el padre de Ángel Bernal, en la CTM en San Bernabé. CTM San Bernabé también, ahí se hicieron muy buenas funciones, con buenas entradas, y aparte se acaparó mucho tiempo, se acaparó la atención de la gente de ese sector. Muy buenas luchas lo que saca aquí, no porque esté el presente aquí, pero excelente luchas, muy buenos luchadores que ahí llegaron a traer muy buena calidad de luchadores. Trajeron a Alcán Ramírez, recuerdo quién. La Parca, el Dandy, el Satánico, exactamente, Pirata, sí. Morgan. Pimpinelo, yo ahí me refería. Miro Pimpinelo también. Sí, o sea, fue una arena, su tiempo fue una arena muy buena, que acaparó, como les digo, acaparó mucho la atención de la gente del sector. Ángel Dorado Jr., obviamente, estar dentro de esta carrera luchística tuvo que haberte influenciado a alguien, me imagino que tu abuelo, tu padre, pero alguien más que te haya influenciado como para voy a ser luchador. Yo lo veo ahorita como con mi hijo. Ya ves que ahorita ya lo traigo también en las arenas ahí, que se pone su trajecito y sube. Yo lo veía en mi familia. Yo veía a mis tíos, a mi papá luchar. De chiquito a mí me traían siempre, igual que yo traigo a mi hijo, vestido con trajes, y yo me subía. No sé si recuerdas que en aquel tiempo yo era el ballet de ellos. Sí. Entonces, ahí le empecé a agarrar gusto a la lucha libre. Porque antes de esto, yo era futbolista. Nada que ver con la lucha libre. Pero en mis ratos libres, entrenaba lucha libre. Y fue cuando entré a la lucha olímpica. Y ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusanito. Cuando ya estoy dentro de la lucha libre, y yo veía mucho en aquel tiempo a Mr. Águila. Cuando él empezó a hacer todos los tipos de lances y movimientos diferentes a los demás luchadores, yo lo veía mucho a él. Entonces yo trataba de imitarlo a él, hacer sus lances. Él me gustaba su forma de trabajar. Bueno, todavía a la fecha lo sigue haciendo. Y me ha tocado, gracias a Dios, luchar con él de pareja y en contra. Pero más que nada, mi familia fue la principal que yo lo veía y decía, algún día yo voy a ser así, algún día yo voy a estar. Porque mi papá me contaba de las anécdotas de las giras en aquel tiempo cuando eran las Tortugas Ninja, que se puso muy de moda, eran llenos, espectaculares, y a mí me contaba que había que sacarlos con policía pública, seguridad pública, así, para entrar al ring, para salir del ring y para salir de la arena, porque era el boom de las Tortugas Ninja, y yo decía, algún día yo voy a estar así. Entonces, esa era mi inspiración, poder llegar a algún lugar y que me tocaran ese tipo de funciones. Pues bueno, pues lo lograste de alguna otra manera, pues estás dentro de esas programaciones habituales, incluso hasta en otras partes de la República, donde has tenido oportunidad de estar gladiando, que son poco los personajes que lo logran hacer, y sobre todo en el plano estelar, porque hay que ver también esa situación. Hay personas que en ocasiones van y están acomodados en otras luchas, o en ocasiones luchan con las mismas personas. Has tenido oportunidad de gladiar con gente de otras partes de la República, que es muy distinto el estilo, obviamente. Sí, sí, sí. Mira, yo siempre he visto la comparación de que yo creo, o a mi punto de vista, el promotor foráneo valora más al luchador cuando lo ve trabajar y le da, yo pienso, su lugar. Yo pienso que aquí en Monterrey hay muy buenos promotores, hacen muy buenas campañas, pero hay promotores que se encasillan con ciertos luchadores o no mezclan el talento local con el talento foráneo. Casi siempre traen, por ejemplo, gente de AAA o gente independiente y nada más los mezclan entre ellos, no le da la oportunidad al valor local de demostrar que también puede luchar contra ellos. Y como lo mencionas, en otras ocasiones que he viajado fuera de la República, me ha tocado estar de pareja de Blue Demon, en contra del Espectro, de pareja de la Parca, en contra de la Super Parca. Mi carrera, mucha parte de mi carrera se ha hecho en Estados Unidos, que es donde más viajo. Ahorita por las cuestiones de las pandemias y cierre de puentes y todo, está parado. Bueno, allá ya se está reactivando. Pero parte de mi carrera, la mayoría es en Estados Unidos. Y allá es donde a mí me da gusto mostrar mis carteles que aquí en Monterrey a lo mejor yo estoy en la semifinal o la tercera lucha y Blue Demon en la estelar. Y yo en Estados Unidos estoy con él de la mano, de pareja.
Entonces, ahí sí veo que los promotores de otras partes sí consideran a los talentos locales, y en este caso, bueno, pues con nosotros, que nos dan la oportunidad de trabajar con ellas, esas estrellas, para poder demostrar que nosotros podemos dar un buen espectáculo. Y la prueba está de que, pues como tú lo mencionas, sigo estando vigente después de tantos años en luchas estelares con los compañeros, y pues agradecido con todos los promotores que me dan la oportunidad de poder trabajar para ellos. Y claro, aquí en el norte de la República también es muy notorio y característico de grandes referees, algunos de ellos ya desaparecidos, el caso de Pancho Lonas, el caso exactamente de Rudy Rangel, el caso del Mulato, que está todavía por ahí, anda deambulando aquí en esta ciudad, gentes como el Jackie ya desaparecido, y un sinfín de gentes que han estado gladiando, los cuates Guerrero, Quino y demás. ¿Cómo te sientes a ese respecto? Porque el ser referee es una responsabilidad muy fuerte. Lo primero que sube un referee, creo, es a revisar el ring, que esté en perfectas condiciones. Y creo que ya no lo hacen muchos. Sí, tienes mucha razón. Y ahora a veces el referee se centra mucho a protagonismo, pero el protagonista es el luchador. Uno es parte de y es la autoridad. Uno tiene que subir a checar el ring, tiene que checar las cuerdas, más que todo, que muy pocos lo hacen. Y avisarle al compañero luchador si una cuerda está floja, o sea, avisarle al promotor que la componga, pero si no tiene remedio, avisarle que no se arrime tanto ahí, decirle, o sea, explicarle al compañero luchador que ahí hay no sé, un bordo o algo de las lonas a veces que se, o que se rompe para estarlo también cuidando. Y aquí es una pregunta muy importante, como dices tú. Existieron muchos referees aquí, Pancho Lonas también fue uno de ellos también, de 10 años. Yo tengo un recuerdo muy bonito y quiero hacer un reconocimiento a un buen amigo, ustedes lo conocen, el Apolo, Jesús el Apolo. Fue una de las personas que me dio la oportunidad ya en arenas como la Coliseo. Yo estuve en el Coliseo, el que me dio la mano fue David Valdés, y ahí estuvimos un tiempo. Y yo me quedé sorprendido que una vez el señor, el Apolo, me pidió a mí como compañero de él para subirse a una lucha estelar, que venía a Tinieblas Junior, Hathor, y ahorita de momento se me pasa, no me acuerdo quién fue, pero fue una lucha muy importante, el señor fue el que me escogió como compañero. A él, y también gracias también al señor Mulato, buen referee también, conocido ustedes también. Existen muchos referees, a veces incomprendidos, a veces desconocidos, en mi caso, ¿verdad? Hubo también referees, no sé si recuerdan ustedes al comandante Juan Sánchez, el referee Juan Sánchez, que trabajó. Es el comandante, ¿no? El comandante, exactamente, el comandante. También estaba Guareche Veloz, si le digas, ¿te acuerdas de él? Sí, de la San Martín. Hubo varios muy, muy, muy peculiares. También, acordando también en luchadores, también que formaron parte de ese referee, y yo recuerdo, tú te vas a acordar, Ángel, de Las Moritas, que un tiempo también anduvo refereando. Y lo hacía excelentemente. Eran los grandes luchadores de la arena Moctezuma, la que estaba acá más pegado para la clínica del IMSS, que está aquí por Avenida Aztlán. Sí, para las 5. Que entre los años 70 y 80 nosotros pasábamos y veíamos ahí la cartelera de la lucha estrella, el Moritas. Y era algo. El Gran Moritas. El Gran Moritas. El gran era algo sí. Excepcional de aquellos tiempos, de esas arenas que, bueno, sí. ya no existen. Pero hermano de Carroña. Ex hermano de Carroña, exactamente. Hermano de Carroña, de Paz Descanse, José Guadalupe de Córdoba. Exactamente. Pues bueno, aquí estamos aquí en tu programa Lucha Libre TV, el arte del pancracio, en este primer día del año. Y pues como siempre, refrendando el gusto y la atención aquí a su programa y a nuestros invitados. Les recuerdo que siempre, todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí estaremos con lo mejor de la lucha libre. Hay una gran cantidad de gente que ya tenemos agendada para que esté siempre todos los viernes a las 2 de la tarde para que nos venga a platicar. Este es su programa, Luchadores, es el programa de ustedes, y sabemos que, bueno, pues hacía mucha falta este tipo de cosas. Ángel Dorado, platícanos algo sobre alguna lucha en particular, algo que tú hayas, que te tengas en tu memoria y que digas, esta lucha para mí fue especial por alguna razón. Mira, pues podríamos mencionar el debut que tuve, bueno, la primera vez que luché en la Arena Coliseo, bajo la promotora de la señora Lila Cavazos. Yo recuerdo que primero fue un martes en la primera lucha, pero el primer domingo que me tocó, yo fue la primera vez que vi la Arena Coliseo llena desde el punto de vista del centro del ring hacia la gente.
subir a luchar, que la gente ya te ubicaba, ya me ubicaba en aquel tiempo, y al momento de estar trabajando, que la gente coreara tu nombre, ver la Arena Coliseo llena, y yo hacer mi debut en un domingo, o sea, mi presentación en un primer domingo, para mí eso fue, no sé, algo que dices, de aquí voy a seguir, y gracias a Dios, pasados los años, ahí seguimos en la Arena Coliseo, trabajando. Pues ya ahora ha cambiado mucho la administración de la Arena Coliseo, ya son muchas promotoras, pero sí, seguimos trabajando ahí con ellos. Pero yo pensé, es una de las mejores luchas que he tenido. Y cuando pisé la Arena Monterrey, cuando era un cartel de lucha libre azteca, si mal no recuerdo, que me tocó trabajar, eso se los cuento a veces y no me lo creen. Ese cartel era todo, el cartel era Consejo Mundial. Recuerdo que en la estrella era lo de la ruleta de la muerte. Creo que fue cuando perdió la máscara el difunto segundo. Pero bueno, en la lucha que yo iba máscara dorada, máscara púrpura y Dos Caras Junior, Alberto del Río hoy en día, ¿verdad? Iba en contra de Virus, Arcángel de la Muerte y Dragón Rojo. Entonces, yo era del roster de Lucha Libre Azteca, pero pues ahí nada más había una lucha de locales y luego ya la demás era todo Consejo Mundial y la estrella que era lo de la ruleta. Y ese día en la tarde me marca el licenciado Rodolfo. Me dice, necesito que te vengas porque vas a suplir a Dos Caras. Yo, caray, ¿cómo? Dice, no, pues del avión, no sé qué bronca subo ahí. Y pues total, yo voy llegando, aterrizando a la arena Monterrey. En un cartel de esos, pues, es un monstruo de local. Uh-huh. Y estar tú arriba, y lo más padre es que la gente te ubica. O sea, al momento de subir ahí al ring, toda la gente que iba al gimnasio de Nuevo León, luego me identificó y me, pues, empezó el apoyo, las porras y los gritos y todo. Entonces, para mí fue muy satisfactorio trabajar con estrellas nacionales del Consejo Mundial en una arena local y que la gente a mí me ubicara y me diera, pienso yo, que mi lugar en ese momento. ¿Tu primera lucha en Coliseo batallaste para que te la dieran o nomás llegaste y como se acostumbra en estos últimos tiempos? Yo en la Arena Coliseo batallé mucho para entrar. La señora Lila no me quería por el peso. Yo era, ¿se recuerdan? Yo era muy delgado, muy, muy delgado cuando yo empecé. Yo iba a la Arena Coliseo y ya sabes que era muy especial la señora. Y decía, por la ventanita y cheque el periódico, yo le hablo. Entonces no me daba las oportunidades. Yo inicié en la Arena Solidaridad primero. Mi papá estaba en Coliseo, yo estaba en Solidaridad. Después, empiezo a trabajar, ya trabajaba con el licenciado Genaro, y el licenciado Genaro platicaba mucho con la señora Lila, a lo que él me comenta. Entonces, le platica de mi trabajo, mi papá también le platica del trabajo, y me mandan a llamar, entonces, trabajo primero un martes en Coliseo, digo, esto de no sé cuántas veces fui y le toqué la puerta a la señora, a veces te atendía, a veces no te atendía, porque estaba ocupada, y siempre me decía, es que está muy delgado. Ahora sí que me dijeron, vaya, comes una vaca y lo regresa. Pero sí pedí muchas veces la oportunidad, hasta que total, ya se da la oportunidad, me mandan a llamar, por medio de papá y el licenciado Genaro, entro a Coliseo. Y mi sorpresa fue de que trabajo el martes, termino de trabajar, y luego me mandan a llamar a la oficina. Y dije, pues, ¿qué hice? ¿Algo hice mal? ¿Me van a regañar? ¿O debo de despedida? ¿Ya van a correr? Y no, mi sorpresa fue de que me mandan a llamar, llego, siéntese, y ya habla conmigo, y dice, bueno, ¿sabe qué? Pues bienvenido a la empresa, me da la bienvenida, y me dice, bueno, ¿está dispuesto a trabajar? No, pues que sí, con lo que usted guste. Dice, regresa el próximo martes, y el viernes se va a, el jueves se va a Monclova, el viernes se va a Laredo, no, miento, el viernes, ¿dónde era? Laredo, los lunes. No recuerdo, no, si era los viernes. Los viernes eran en la Luis Longoria, ¿no? Longoria, sí. Y luego estaba la Siglo XXI, creo que se llamaba la arena. Sí, bueno, viernes. Era el viernes en Laredo, sí. El sábado Sabinas, domingo Reynosa Matiné, sí. Y luego del matinete te venías a Coliseo. Entonces, la segunda semana que yo entro a Coliseo, la señora me da mi gira. Laredo, Reynosa, Coliseo, martes Coliseo, domingo Coliseo, martes Coliseo. Fue mi primer gira con ella y... No, pues, otra cosa, otro ambiente, porque
Pues yo era de las arenitas chicas todavía en aquel tiempo. Y llegar allá al Coliseo y que me den esa oportunidad. Algo estamos haciendo bien. Sí, pues definitivamente eran a otros tiempos. Hoy se vive ya otra dinámica muy diferente. Y como bien se comenta, son otras promotorías. Pero todo esto es parte de esta historia y es lo que siempre queremos platicar. Ellos que son nuestros invitados de este día, de este primer día de enero del 2021, son los que deben de platicar su historia, sus anécdotas, que sean su propia voz. Yo soy solamente nada más un interlocutor, un intermediario para hacerles las preguntas, para guiarlos, y ese es prácticamente mi trabajo. A mí nada me gustaría pues sacar toda la información que tengo y pues recitárselas, y este es el objeto de este programa. Tanto referees como luchadores, como gente vinculada a esto, pues los mascareros, que son también parte importante, los promotores, cada uno de ellos nos va a estar dando su testimonio a lo largo de este 2021, y esperemos que obviamente siempre estén aquí con nosotros para ser copartícipes de esto. Vic Lara, el referee, pues ya mencionamos, ¿no?, como una máxima autoridad dentro del cuadrilátero, pero desde tu punto de vista, ¿crees que se haya perdido esa autoridad? Hablamos de gente que es protagonista, referees que hacen planchas, que hacen topes, y a veces pues no les hacen caso, güey. A final de cuentas el luchador rudo no le hace caso ni en su casa. Pero, de alguna otra manera, desde tu punto de vista, ¿crees que se haya perdido ese respeto a esa autoridad? La verdad sí. Claro, no todos los luchadores le falta respeto a uno. O más que todo, que le falta respeto a uno, que le falta respeto a la lucha libre, ¿sí? Ya ahora hay muchos referees, si no quiero mencionar nombres, ni quiero pisar callos ni nada, protagonistas más que todo. Precisamente por eso a veces uno quiere hacer las cosas bien y a veces no se presta. Ya muchos chavales no le hacen caso a uno, y yo lo que me fijo, y que voy a equivocarme, cuando yo he trabajado con gente reconocida de aquí de Monterrey, aquí como el señor presidente, como su padre, otros luchadores, y incluso de México, porque se portan mucho mejor ellos que unos que van empezando. A veces les falta el respeto a uno. Esa gente, yo he tenido la fortuna de trabajar con Pirata Morgan, un luchador que ustedes saben que es demasiado duro, una persona que es duro con todos, con el mismo contrincante, con los compañeros y con el referee. Y uno siempre tiene que estar a las vivas ahí, tiene uno que estar desde el pendiente. Me tocó una vez con el señor Pirata Morgan, con el señor Saque Chicana también, padre, que ellos venían, bueno, Pirata Morgan venía de una demanda de un rey, no recuerdo en qué parte de la República. Golpeó el refri, lo desmayó y no sé qué le pasó. A los 15 días llega la arena de Jaguar, me pegaban a mí en esa lucha. Y yo con un miedo, se decía así, un miedo. Y dije yo, pues no sé qué haría el referee, ¿para qué lo había golpeado? Dije, no es la primera vez, que bueno, pues vamos a entrar. El supuesto fue de que ya trabajé con el señor cuando bajé, trabajamos, ¿eh? Me da la mano de visita, me dice, muy bien, dijo, muy bien su trabajo. Dije, pues gusto, no tengo mucho en esto, tengo tanto tiempo así. Me dijo, no, dijo, trabajaste bien, dijo. Dijo, lo como tú te portaste, dijo, el resto del referee que yo lastimé, dijo, se portó, por eso yo me quedé así impactado. Que gracias a Dios pasamos la prueba de fuego, es una de mis máximas pruebas de fuego, ¿verdad? Trabajé también con Silvio Alcán Ramírez, trabajé también con Super Muñeco, también. Y unas personas demasiado personales, que le dan siempre lugar a uno, siempre le dan lugar a uno. Y eso a veces motiva a uno para hacer bien su trabajo. Los referees también han tenido esa participación dentro de los entrenamientos. Yo recuerdo que Bobby Franco, no el tercero, el que anda ahorita referee, entrenaba con nosotros, y ya era un señor ya de una edad muy considerable. Daba mucho tiempo en actividades con nosotros, en entrenamientos como con luchas, y nos seguía el ritmo. Digo, nosotros que teníamos en aquel entonces una edad pues muy, muy distante a la de él. Entonces el referee también tiene su papel de entrenar, de conocer llaves, porque pues es muy riesgoso, Ángel Dorado. Hemos vivido este 2020 y en años anteriores pues tragedias dentro de la lucha libre, compañeros que han fallecido, que se han infartado, compañeros que se han desvanecido,
y han perdido la vida. Yo creo que pues todos hemos tenido de repente alguna situación de esas, y pues yo creo que nos queda por comentarles a la gente, y que quiero que de tu voz, Ángel Dorado, le platiques a la gente, si tiene intenciones de practicar la lucha libre, que es un deporte muy bonito, muy hermoso, pues lo haga con sus debidas precauciones y su debido entrenamiento. Así es. Es un deporte donde se sufre mucho. Hay muchas lesiones, vives lesionado, vives golpeado. Al paso del tiempo, los dolores, rodillas, tobillos, codos, cintura, cuello, todo. Si no se tiene un buen entrenamiento, una buena base, lo primero que va a pasar es que se van a lastimar. Y como tú lo mencionas ahorita, vemos mucha gente nueva, que hay muchos luchadores ya ahora sí que al vapor. Entrenan 2-3 meses y luego ya son luchadores. Yo empecé a entrenar, yo creo que como a los 6-7 años. Empecé en lucha olímpica y después ya libre. Y vine debutando hasta los 12-13 años. Prácticamente aventé 5 años entrenando. Pues no sé si en aquel tiempo, ¿te acuerdas en el gimnasio del Hércules? Así es. Iba yo, entrenaba ahí con todos los grandes, con todos los viejos que andaban luchando. Y yo entrenaba con ellos y luego me tocó andar en el Independientes, y luego ya después hicieron el Tauro, que fue ya, cuando lo hicieron, pues era lo más nuevo, ¿no? Me tocó estar ahí entrenaba con Lalito Ramírez, me recuerdo. Después estuve con Pantro un tiempo. Pero lo principal es, las enseñanzas que te dan los maestros, agarrarlas y aplicarlas bien, para que el día de mañana no te llegues a lastimar, porque este deporte es muy sufrido, se sufre mucho, te golpeas mucho, vives lastimado. Y si no tienes una buena base, pues no te espera una carrera muy larga en esto. Pues Ángel Dorado, con todos estos comentarios, no nos queda más que hacerles el refrendo de esta profesión. ¿Qué hacer, qué no hacer? Porque pues lo vemos muy frecuentemente. Hoy en día es muy fácil accesar a una función de otra entidad, incluso hasta con gente de local, y hemos visto por ahí los accidentes que se suscitan ahí. Creemos y siempre pensamos que hay gente responsable, ya no vemos el seguimiento que se les da a ese tipo de funciones, pero nosotros lo suponemos. Nosotros nos enfrascamos a lo que aquí estamos en nuestra localidad, vivimos y lo sufrimos, ya lo acaban de mencionar nuestros dos invitados de esta tarde, y pues obviamente todo eso es una parte muy importante para que ustedes pues lo tomen en cuenta, los niños lo aprendan. Si Ángel Dorado inició como niño dentro de este deporte, pues nunca se te permitió. Yo creo que tu papá sería el primero en el que se opuso para que lucharas, ¿no? Hasta que ya estuvieras preparado. Sí, me dejaban entrenar, pero luchar así tal cual no. Nos tocó dar en aquel tiempo algunas tipo de exhibiciones, como se ha visto ahora últimamente, que sean los niños luchadores. Pero eran exhibiciones de lucha, no era en sí una lucha. Era hacer maromas y hacer tipos de entrenamientos. En aquel tiempo es lo que nos dejaban hacer, nosotros nos dejaban trabajar. Incluso, ahorita que volvemos a retomar el tema del halcón, cuando yo empiezo a trabajar, yo todavía no tenía ni 15 años. Y al licenciado siempre lo multaba la comisión, porque pues, no tenía la edad necesaria para poder yo tener una licencia. Y creo que fue hasta los 15, 16, cuando a papá le hacen firmar una carta donde, pues, bajo mi responsabilidad, ¿no? bajo mis causas. Pero sí era muy 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 difícil llegar a las arenas y no poder luchar, porque yo ya me sentía capacitado, yo ya sentía que yo ya podía. Y como todos, en todos los que somos de dinastía, normalmente nos pasa. ¿Y tú cómo debutaste? Pues porque faltó uno y me metieron, ¿verdad? Pero sí toca entrenar mucho y seguir preparándose, y al día todavía seguimos entrenando y aprendiendo cosas nuevas, porque esto tienes que actualizarte. Si no, te quedas ahí estancado haciendo lo mismo, y pues ya no puedes complementarte con los compañeros, porque ya traen cosas nuevas, ¿verdad? Ya has platicado que has tenido oportunidad de gladiar con gente pues de primer nivel en la Ciudad de México, incluso de otros países, pero alguien que te falte para que tú digas, a mí me gustaría luchar en contra de tal luchador o de pareja de tal luchador. Todos tenemos un anhelo, los que estamos dentro de este deporte. ¿Algo que tengas por ahí? Fíjate que cuando yo veía los videos por internet, yo decía, yo quisiera trabajar,
hace días estaba viéndolos todavía. La lucha de los, yo veo muchas luchas de antaño, ¿no? De los 70s, creo, por ahí, 80s, 90s, no sé qué fechas eran. Que estaban los brazos, los villanos, los infernales, aquellos infernales, los primeros. Pero gracias a Dios, ya tengo mucho en este ambiente. He trabajado con mucha gente, muchos compañeros. Y creo que me he podido dar el gusto la satisfacción de poder trabajar con gente como Villano Tercero, como los villanos. He trabajado con Blue Demon. A mí me hubiera gustado estar contra estos luchadores, pero en aquella época. Si lo vemos de este lado, a mí me hubiera gustado, no sé, trabajar con el Santo Señor, el Blue Demon Señor, en aquel toreo de Cuatro Caminos que es tan, tan recordado. Y ahorita en la actualidad, yo estoy muy agradecido con la lucha libre porque me ha dado muchas satisfacciones. Entonces, no estoy así muy enfocado a decir, quiero con él. Yo estoy abierto a lo que me pongan. Pero sí estaría bien, híjoles, que son tantos compañeros con los que ya he trabajado, que decir así, con un Elia Park, estaría, me gustaría una lucha con él. Pues la verdad, prácticamente el último de los personajes activos y fuertes y recontundentes de estos últimos años, gente pues, que en la actualidad da mucho de qué hablar, luchas, y pues bueno, prácticamente es como siempre se dice el dicho, ¿no? Hay que platicar y hay que hacerlo. Vi, Clara, alguna anécdota que recuerdes cuando referíamos, por ejemplo, en aquella ya desaparecida Arena San Martín, que los que éramos de esa zona, de ahí de la Loma Linda, Unidad Modelo, era nuestro lugar donde recaíamos de niños el domingo, aparte de la Arena Moctezuma, que estaba muy alejada, sí, del lugar de casa, sí, pero la San Martín llegábamos a 3-4 cuadras, y entonces era algo muy especial esa arena. ¿Alguna anécdota que recuerdes así en particular? Mira, voy a platicar una tiroide, pero ahí me acuerdo hace muchos años, ahí, de los inicios de la San Martín, que duró 25 años o algo así, duró ahí la San Martín, en los primeros años, trajeron gente como Rezado Ruiz y Coloso Colosetti, ¿sí? Yo todavía no empezaba en este ambiente. Allí trajeron muy buenos luchadores, demasiado de buena talla. Y ya cuando yo empiezo casi en la recta final, de la Arena San Martín. Y yo recuerdo una lucha, varias, pero entre ellas, de hecho, era Gran Moritas, que fue una asociación, era una asociación ahí en San Martín, una asociación demasiado bueno. Y hay una lucha que yo me acuerdo que yo entré como emergente y me marcó y volví a tomarme muchos años después, al principio de su, ok, me da la oportunidad a mí, yo todavía no tenía los conocimientos, subí como emergente, subí yo, igual lo recuerdo, era la Intrusa y Marta Zarapera contra su gay y la fallecida de Chaparita, Flor del Loto, sí, claro. Subí nervioso, no sabía ni qué hacer, fue una situación muy bonita que tuve yo. Y luego después, muchos años después, ¿te acuerdas de allá también? De la lucha de mujeres en la Universidad de Arena, Deportivo Álvaro Perales, que trajeron muy buen cartel que traía casi por lo regular, los viernes de la noche. Venía su gay precisamente, venía gente de la talla como Marcel, Amapola, Marta era la bruja y era la Intrusa. Cuando luego topar yo di mucha, yo ya estaba en esto, yo ya tenía tiempo. Allí hice ya, yo creo que hice un buen papel porque Chucho Villa fue el que me dio la oportunidad. Yo ya había revelado las primeras. Yo ya me estaba cambiando. Entonces recuerdo que estaban dos refres ahí peleándose que quería subirse con las mujeres todo, y yo me estaba caminando en un rincón, pasa Chucho Villa y me dice, ¿usted qué está haciendo? Le dijo, no, ya quedé. Dijo, ¿cómo? ¿Sí? Y ya le dije, no, pero pues ya me entré primero y segundo. Dijo, no, va a subir con las damas. Mi sorpresa fue mucha, ¿verdad? Al trabajar con ellas.
Para mí fue muy significativo porque di cuenta que el referee, cuando todavía no era referee, o se decía así, trabajé con ellas. Y luego ya trabajé ya cuando yo ya sabía algo, y fue algo significativo para mí. Y fue una de mis anécdotas bonitas en la lucha. Como muchas, ¿verdad? Y pues como promotor también, Ángel Dorado tuvo también su papel ahí, me mencionaba Vic Lara allá en la CTM frente a los aquel entonces patios de la estación del metro. Pero también tuviste en otro lugar donde estuviste haciendo promotoría, Ángel Dorado, y platícanos un poco de esa experiencia. ¿Se vive igual como luchador, como promotor es otra situación? Platícanos un poco porque también la gente piensa que ser promotor es fácil. Piensa, yo soy aficionado, ahora quiero hacer luchas. No, es mucho. Ahorita prácticamente ya somos nosotros, Ángel Dorado Producciones, existe la marca. Y hemos estado en varios lugares, como lo mencionas. Ahorita así de rapidito es el CTM de San Bernabé, que después cambió el nombre a Centro de Espectáculos San Bernabé. Tuvimos ahí cerca, como tú lo mencionas, en la Arena San Martín enfrente estaba la Gladiadores. Así es. Estuvimos ahí también. Tuvimos la Moctezuma, que está acá en Rodrigo Gómez, que era la nueva Moctezuma. Así es. Y estuvimos también ahí. Marilena. Estuve en el Marilena, allá en por rumbos de la Unidad. Estuvimos en el Sindicato de San Nicolás. Y también estuvimos en el sindicato del IMSS. En el CEDECO. Uh-huh. Hemos hecho luchas foráneas. En Laredo me tocó hacer función. Me tocó ayudarles en el Papamilo. Me tocó hacer en una que se llamaba el Rodeo. Rodeo, se me va el nombre ahorita. Pero bueno, Ángel Dorado Producciones ha estado ahí al pie del cañón. Haciendo funciones esporádicas, así, más que nada son más para eventos privados, pero para un evento público normal, abierto al público, como tú lo mencionas, es muy difícil ya que uno como responsable del evento tienes el pendiente cuando traes gente foránea, de que oye, no llega, oye, ve por él, oye, muévete, compra esto, mueve esto, coordina esto, ver ¿cómo le vas a hacer para poder pagar los sueldos de todos? A veces ver las entradas, tramitar permisos, mantener el ring, tener el local. Es algo muy difícil. Entonces, cuando uno lo hace propio, sientes al final de la función la satisfacción de decir, bueno, pues ya acabé, ahora sí. Salió bien, hubo buena entrada, ya cubrimos a todos, salió para pagar, quedó algo, qué bueno. Si no sale, pues hay que brincarle uno de su propia bolsa, ¿verdad? Pero la satisfacción es de que uno propio, uno hace las cosas propio, ¿verdad? Sin terceras, cuartas personas que te estén ahí apoyando. Es muy difícil y muy pesado porque conlleva desde hacer la publicidad. A mí siempre me ha gustado manejar, bueno, hoy en día ya se maneja la publicidad por Facebook y redes sociales y todo eso. Pero a mí me enseñaron a hacerlo a la antigüita. Yo pintaba cartelones a mano. Los pintaba las paredes a mano, yo perifoneaba en los alrededores de la arena. O sea, eso era toda la magia de hacer un evento de lucha libre. Todo lo que conlleva, desde la promoción, desde los permisos, desde hacer el cartel de lucha, saber cómo acomodar a todos los compañeros, porque cuando empiezas a trabajar, muchos compañeros, gracias a Dios, quieren trabajar con nosotros, o nosotros con otras arenas, ¿verdad? O sea, siempre estás pidiendo oportunidad para estar activo, estar trabajando. Pero eso es todo lo que conlleva todo el núcleo de hacer un evento de lucha libre. Pero no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil, es muy difícil. Es muy difícil que cuando ya estás encaminado a estarlo haciendo semana tras semana, ya se te vuelve un poquito más fácil. Pero todo es la responsabilidad del hacer el evento. No nada más es llegar y bueno, ahí está, ¿sabes qué? Ahí va Milana, yo pongo esto y órale, haz el evento ya. Si hay o no hay, quién sabe. Pero no es nada fácil. No, yo lo veo ahorita como tú lo mencionas, en la actualidad hay muchos muchas personas que sí dicen, bueno, vamos a hacer una lucha. Y ya. Y al último andan ahí batallando porque, oye, no, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para el otro? Y, o sea, no cualquiera se mete a hacer una función de lucha libre. Pues bien, Vic Lara y Ángel Dorado Jr., casi estamos en la recta final del programa. Les quiero agradecer aquí públicamente que pues hayan dejado a la familia, que es una de las cosas que también se vive dentro de la lucha libre. Deja uno a la familia por estar, que nos hayan permitido platicar en este primer programa de este 2021. ¿Algo más que desees agregar, Vic Lara, antes de concluir? Y no sin antes agradecerte nuevamente tu asistencia.
Pues primero, darte gracias a ti, que nos invitaste aquí a acompañar a mí. Y también desearle un feliz año a toda la gente, como dijimos al principio. Que tengan fortaleza en Dios. Que confíen que este año va a ser mucho mejor. Si el mundo no está bien, nosotros tenemos que hacerlo mejor. Y aparte, que la lucha salga de ese pozo que está ahorita. Y como todos los deportes, vamos a decir así. Yo sé que es muy difícil aguantarse aquí como que han durado, no luchar. O sea, extrañas un domingo. Uh-huh. Cualquier día, pero que tú ibas a programarte. O sea, simplemente hacer tu rito. ¿Qué es tu rito cuando vas a ir a luchar? Preparas tu maleta, y otro. O sea, eso se extraña. Y esperemos que todo vuelva a la normalidad para la lucha para todo el mundo, ¿eh? Y agradecer a Dios que nos tiene aquí. Y es que estamos bien. Ángel Dorado. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para todos los que gusten. Y pues que tengan mucha salud este 2021. Que Dios los cuide mucho y ojalá ya brinquemos esta pandemia. Y fue un año muy lamentable para muchas familias, ya que perdieron familiares cercanos, lejanos. Fue muy difícil este cierre de año y todo este año. Digo, en el ambiente de salud, cuídense mucho, sigan teniendo las medidas necesarias para tratar de cuidarse lo más que se pueda. Si no tienen a qué salir, pues ahora sí que mejor sigan resguardados. Cuídense mucho, que Dios les dé mucha salud y pues que tengan un feliz 2021, que la pasen bien, que todos sus deseos, sus metas se cumplan este año y que Dios los cuide. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Lucha Libre TV se despide. El próximo viernes continuamos. Feliz año. Esta es una producción del maestro Gerardo Cortés para Antena 10. Hasta el próximo viernes. Refaccionarias Jomar, para ahorrar la mejor parte, presentó.